trabajo electrostático y energía potencial eléctrica. El contenido de este material contempla describir la relación del trabajo electrostático realizado por un campo eléctrico sobre una carga puntual, establecer la relación entre el trabajo electrostático y la diferencia de potencial eléctrica y definir el potencial eléctrico en un punto del espacio en el seno de un campo eléctrico. Trabajo electrostático. Si se aplica una fuerza sobre un objeto y este se desplaza, decimos que la fuerza que se está ejerciendo realiza un trabajo. Del mismo modo, si un cuerpo se desplaza bajo la acción de una fuerza eléctrica, dicha fuerza realiza también un trabajo, denominado trabajo eléctrico. Donde W es el trabajo eléctrico, es un escalar y en el sistema internacional se mide en julios o joules. F es la fuerza eléctrica que sufre la carga y en el sistema internacional se mide en newtons. DL es un vector infinitesimal tangente a cada punto de la trayectoria seguida por la carga mientras se desplaza entre A y B y en el sistema internacional se mide en metros. También es posible expresar el trabajo electrostático en términos del campo eléctrico. Esto se hace reemplazando el correspondiente valor de la fuerza eléctrica que experimenta una carga de prueba Q0, dada por fuerza igual a Q por E. La fuerza eléctrica descrita por la ley de Coulomb, al igual que otras fuerzas como la fuerza elástica o la fuerza gravitatoria, es una fuerza central y por lo tanto es una fuerza conservativa. Esto implica que el trabajo que realiza una fuerza eléctrica para mover un cuerpo cargado desde una posición A hasta otra posición B únicamente depende de dichas posiciones y no del camino seguido para llegar de A hasta B. Cuando el camino que sigue el cuerpo entre A y B es un camino cerrado o un ciclo, el trabajo eléctrico es nulo. Si consideramos Q1 como una carga fija y Q2 como una carga que se puede mover, la fuerza eléctrica de repulsión que ejerce la carga Q1 sobre la carga Q2 realizará un trabajo para desplazar desde A hasta B. Este trabajo es independiente de la trayectoria. De la misma forma que cuando hablamos de energía potencial gravitatoria, estudiamos que un cuerpo que se encuentra a una determinada altura de la superficie de la Tierra adquiere una determinada cantidad de energía potencial provocada por la acción de la fuerza gravitatoria. Esta cantidad está dada por el producto entre la masa, la gravedad y la altura. Si un cuerpo cargado sufre la acción de una fuerza eléctrica, este también adquiere una energía potencial. En este caso la denominamos energía potencial eléctrica y la denotaremos con la letra U mayúscula.
La energía potencial eléctrica es el negativo del trabajo para llevar una carga desde el punto A hasta el punto B y se expresa como se muestra en la expresión. En el recuadro observamos que la fuerza necesaria para desplazar la carga desde el punto A hasta el punto B es exactamente la fuerza eléctrica que experimenta la carga de prueba Q0 en la presencia de la carga Q. Cuando se ubica una carga de prueba Q0 en un campo eléctrico E producido por alguna distribución de carga fuente, la fuerza eléctrica que actúa sobre ella es Q0 por E. La fuerza Q0 por E es conservativa, ya que la fuerza entre cargas descrita por la ley de Coulomb es conservativa. Cuando se traslada la carga de prueba por algún agente externo en el campo, el trabajo consumido por el campo en la carga es igual al trabajo invertido por el agente externo que origina el desplazamiento, pero con signo negativo. Al analizar los campos eléctricos y magnéticos, es común utilizar la notación de L para representar un vector de desplazamiento infinitesimal que tiene una orientación tangente a una trayectoria a través del espacio. Esta trayectoria puede ser recta o curva, y la integral calculada a lo largo de esta trayectoria se conoce como integral de la trayectoria o bien sea integral de línea. Para un desplazamiento infinitesimal de L de una carga puntual Q0 inmersa en un campo eléctrico, el trabajo realizado por un campo eléctrico sobre la misma es F por dL igual a Q0 por E por dL. Conforme el campo consume esta cantidad de trabajo, la energía potencial del sistema carga-campo cambia en una cantidad de U igual a menos Q0 por E por dL. Para un desplazamiento finito de la carga desde el punto A hasta el punto B, el cambio en energía potencial del sistema delta U por unidad de carga de prueba Q0 es igual a menos la integral desde A hasta B de E punto dL. La diferencia de potencial delta B entre los puntos A y B de un campo eléctrico se define como el trabajo por unidad de carga para transportar una carga de un punto A a un punto B, y se puede representar en términos del campo eléctrico de la siguiente forma. Retomando la definición anterior, para la diferencia de potencial que sufre una carga de prueba, la integración se lleva a cabo a lo largo de la trayectoria que Q sigue al pasar de un punto A a un punto B. Porque la fuerza Q por E es conservativa, la integral de línea no depende de la trayectoria. Para una posición conocida de la carga de prueba en el campo, el sistema carga-campo tiene una energía potencial U relativa a la configuración del sistema, definido como U igual a cero. Al dividir la energía potencial entre la carga, se obtiene una cantidad física que depende solo de la distribución de carga fuente y tiene un valor en cada uno de los puntos de un campo eléctrico. Esta cantidad se conoce como el potencial eléctrico. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos a interpretar el trabajo electrostático realizado por la fuerza eléctrica sobre una carga de prueba, a determinar la diferencia de potencial eléctrica en una región en donde existe un campo eléctrico y el potencial eléctrico de una carga puntual.